con el auspicio de Atacama Cosan, donde la seguridad es un valor de vida. Presenta Crónicas. Esta madre e hija nos abrieron las puertas de su casa en Copiapó para conocer su historia. A las 2 semanas de vida, la pequeña Josefina fue diagnosticada con alergia alimentaria múltiple severa, una condición que la mantiene limitada de comer diversos productos para evitar enfermarse. Nosotros llevamos 18 meses en este camino de la alergia alimentaria múltiples con mi hija. Ella fue diagnosticada a las 2 semanas de vida y ella es severa y hace principio de shock anafilactoide. Frente a esta compleja realidad, Daniela decidió conformar la agrupación de alérgicos múltiples de Atacama, AMA, para ayudar a otras mujeres. Empecé mi búsqueda de varias mujeres que tenían hijos con alergia y que querían hacer algo para ayudar a sus hijos con alergia en la región, donde no tenemos especialistas, no tenemos cobertura de ISAPRE, la poca cobertura que hay en FONASA es casi nula. Macarena es enfermera y docente de la Universidad de Atacama. Sus 3 hijas de 11, 6 y 2 años de edad también tienen alergia alimentaria. Agradece integrar la agrupación AMA, donde recibe apoyo y también colabora. Claramente yo estoy súper agradecida hoy día del círculo que nos acoge, porque nos entiende. De alguna manera pasas a ser los raros, los exagerados, ¿cierto? Una condición que incluso pone en riesgo la vida de los menores. Generalmente esto es cuando hay reacción rápida, ¿cierto?, mediada por inmunoglobulina, es un evento que es muy rápido y puede generar la muerte por el cierre total o la inflamación de la vía aérea. Y mi hija ha generado varias ocasiones principios de shock anafilactoide, incluso por haber tocado, no sé, la mano de un niño que consumía una galleta, que la galleta para hacer en su procesamiento y envasado tiene trazas de leche, tiene trazas de huevo, tiene trazas de soya, tiene trazas de frutos secos. Acá desgraciadamente en Copiapó no hay muchos especialistas infantiles, gastroenterólogos, inmunólogos, que son los que hacen el diagnóstico de alergia alimentaria. La recomendación en general a estos niños o a las mamás o su tratamiento específico es la alimentación, ¿ya? Es la exclusión de aquellos alimentos que caen mal o le están dañando al niño. Niños como la pequeña Josefina quedan al cuidado de sus abuelos al estar impedidos de asistir a un jardín infantil por su afección. Por eso Daniela y la agrupación AMA siguen trabajando por generar alianzas con organismos públicos y privados que mejoren las condiciones de cientos de niños de la región y permitirles así disfrutar sin riesgos sus primeros años de vida.